Ok, vamos a apagar esto y vamos a prender el clima. Ahí está. Es que entre lo enchilado y el... y el ventilador en la jeta, güey, o sea... Ah, hoy vamos a seguir con el Life is Strange 2. Ya nos quedamos... en el último capítulo de la serie. O sea, no el último capítulo de la serie que vamos a estar grabando, sino el último capítulo del juego. En el último capítulo, básicamente destrozamos una congregación religiosa. Y... logramos escapar con Daniel y nuestra mamá. Sin matar a nadie, por suerte. Por suerte en este capítulo nadie murió. Ya hacía falta, ¿no? O sea, ya hacía falta un capítulo de no morir absolutamente nadie. Porque no mames, o sea, siempre se muere gente en este juego. Te recomiendo una deliciosa. Rica y deliciosa su panicín. Hacía rato que no me comía una. Y ¡ah, qué delicia es! Es probable que después de esto el juego que sustituya a este, o sea, ya que acabe, porque quedan tres capítulos, es el... el Deltarune. Ya lo tenemos el juego descargado, ya es una cuestión de ver en qué sale. Vamos a avanzar, vamos a quedarnos con el capítulo 5 y ya vamos a ver qué sale en esto. Ay. ¿Qué? Rica es la sopa Nissin, que insaludable, pero es jodidamente deliciosa, es jodidamente deliciosa. Está hecha para una... estuve viendo el video de Luisito de hace un tiempo, no sé exactamente hace cuánto, de probando diferentes tipos de sopas y la verdad me sorprende mucho, tengo que probar la Nor, porque seguro que eso es cabrón picante y sabe a sopa de fideos, con un chingo de pendejadas que yo le pongo. Pero estaría chingón. Más que nada, igual ahorita que voy a irme a Veracruz unos días. Eras una vez en un mundo muy salvaje. Eran dos hermanos lobos viviendo en su guarida con su papá lobo. Vivían en paz hasta que los cazadores se llevaron a su papá. ¿No he visto el final de esa serie? Los hermanos lobos vagaron por días y noches, aprendiendo a vivir solos por primera vez. Fue entonces cuando el hermano mayor descubrió que el pequeño no era un lobo, sino un super lobo. Decidieron dirigirse al sur, a lejana tierra de los ancestros. Pero el viaje era largo y peligroso. Aún así, los hermanos lobo hicieron nuevos amigos en el camino. Aprendieron más sobre el mundo, pero parecía que el peligro siempre lo seguía. Después de un grave accidente, ellos se separaron. El mayor había resultado herido y los cazadores finalmente lo capturaron. ¿Esto era el capítulo correcto? Era encerrado en una jaula. Pero cuando finalmente escapó, fue a buscar a su hermano pequeño. Pronto descubrió que el pequeño lobo se había unido a un culto de coyotes. Quería dejarlos de coyotes. Repetidamente, su madre apareció después de todo el tiempo, diciendo que venía a ayudar a rescatarlo. Le rogaron al líder coyote que ya no quería dejar al líder pequeño. Era su ídolo. Así que tenía que noquearla para escapar. Los hermanos lobos, ahora reunidos, siguieron a su rebelde madre ante su escondite, lejos del desierto. Oh, qué bonita imagen, los tres lobos atrás de la iglesia, qué cool. Con la iglesia detrás quemándose, qué hermoso, qué hermosa vista. Bueno, pues eso resume básicamente lo que ha pasado en el último capítulo. O sea, también siento que este juego me lo pude haber acabado de una sentada, o sea, bueno, no una sentada, sino en cinco sentadas. Pero creo que es más divertido así, porque se va disfrutando más. Arizona.
7 semanas después de los eventos en Haven Point. Perdón, estoy... ¡Ah, su madre! ¡Uf! La última capítulo que tuvimos de esto fue... ¡Ah, ya me creció el cabello! Oye, despierta, Sean. Vamos. ¿Qué? ¿Qué hora es? ¡Levántate! ¡Es tan hermoso! ¡Mira! ¿Me levantaste para eso? ¿Entonces? Sí, está bien. Bien hecho. Vaya. Es impresionante. No sé. ¿Tu ojo está bien? Sí. Solo me da comezón. Está bien, enano. Yo. En serio. Sí, de acuerdo. Y esto es por mi ojo. ¡Al barranco! No importa lo que pase, ¿entiendes? Sí. Yo también te quiero. ¡Au! 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 Hermanos Díaz, para siempre. So, entonces, ¿sigues teniendo esas pesadillas? Ya sabes, sobre Lisbeth. Sí, a veces. Siento que está cerca. Que viene por mí. Me da miedo. Tiene miedo. Dude, I bet she's having Oye, apuesto que ella tiene pesadillas sobre ti. Yeah, but she's still out there. Sí, she's still out there. Pero sigue por ahí. Somewhere. En algún lugar. Esos escalofríos. Estamos juntos. Escucha. Estamos lejos de ella, ¿de acuerdo? Estamos juntos de nuevo. A salvo. Eso espero. Sean. ¿Are we criminals now? ¿Somos criminales ahora? Algo así. Sort of. We did a lot of... Hicimos muchas legal shit. Cosas ilegales. The cops catch us. Si los policías nos atrapan, seremos juzgados por lo que hicimos. Sure. Eso es seguro. Yeah. Sí. Lo sé. Well. Bueno, we're almost at the border. Ya casi estamos en la frontera. Finally. I like it here. Por fin. But me gusta este lugar, pero we'll have to leave soon. Tendremos que irnos pronto. I'm sorry, enano. Lo sé. Sean, lo siento, enano. Sean, I know it's been a long time. Sé que ha pasado mucho tiempo. ¿Puedes contarme el resto de la historia del lobo? Ve el prólogo, ahí la cuento completa. Ah, oh. Sí, ¿puedo contártela? Ha pasado una eternidad desde que la dejamos. ¡Demasiado tiempo! Veamos. Oh, sí, bien. Así que,
gracias a su mamá loba, los hermanos lobo apenas pudieron escapar del culto de los coyotes. Ella los condujo a su guarida secreta en lo profundo del desierto rojo. Los hermanos lobos descansaron un tiempo, pero en algún momento tendrían que continuar su viaje hacia el sur. Están más cerca que nunca de la tierra de su papá, pero entre ellos y su destino se encontraba un poderoso unicornio de fuego. Pero es agradable, así que se hacen amigos. Disculpa, ¿quién está contando la historia? Tú. Pero también es mi historia, ¿no? Ah, es verdad. Está bien. Entonces, ¿qué pasa después? Llegan a México. Pero el país está infestado de orcos. Dicen algo de Morena y algo así. No me recuerdo, lograron matarlos a la dios. ¡Matan a todos los de Morena! ¡Todos voten por el PRI! Todos los amigos vienen a México a celebrar. Sí, suena bastante bien. Empaquemos todo esto y regresemos a la ciudad. Super random. Recoger bien todo antes de ir. Ese lugar es hermoso. No, volver aquí para ver las estrellas. Mamá dijo que habrá un eclipse, lo afronto. Cuenta conmigo. Este lugar es genial. Podría mudarme aquí. Te voy a ayudar. No sé lo que quiero meter ahí. Eres el mejor. Ok, la lonchera. Vamos a limpiar ese desastre. No sé si se limpia solo. Basta, Daniel. No puedes atraparlo. No me digas. Ya basta. Dios, no eres divertido. Vamos a sacar lo mío también. Sí, creo que sí. ¿Por qué nunca me lo enseñó? Tal vez le recordaba mucho a mamá. Oh. Sí, entiendo. Empaca los recursos. Capitán Lata, ¿puedes llevarte esas? Claro. Y sin travesuras. Claro que no. Perfecta formación. Una tú, una yo. Paquemos la libreta. ¡No! My back hurts a little. I'm glad we're sleeping in our. Pues mira, traes esa nueva perspectiva. Lo siento, Kipiso, necesitamos azúcar. El telescopio. ¡Oh, mira! Conocí a los nuevos trabajadores europeos, Anders e Ingrid. O Ingrid, linda pareja, más en querer viajar al extranjero. Ah, ok, esto ya. La salvaje y Hannah la sabia. Esto ya. Oh, aquí está el hospital. Estuve en coma por semanas, ciego y jodido. Además, bajo custodia policial. Pronto iré a la cárcel. Los hospitales me asustan. Odio esto. ¿Dónde está Daniel? Estoy asustado. Traté de dibujar algo para matar el tiempo. Esta habitación es como una jaula. Pero ahora pienso en esto. Sin percepción de profundidad, sin arte, sin una mierda. Sin encontrarme igual a mi migraña absoluta. Me estoy volviendo loco aquí. Me desperté llorando. Agente secreto especial Flores. Está tratando de acercarse a mí. Atraparme o confiar en mí. Tan jodido. Los policías siguen sin encontrar a Daniel después de la explosión. Así que él está afuera. ¿Solo? Feliz cumpleaños, Daniel. Donde quieras que estés, enano. Claire y Stephen me han mandado una linda carta. Estoy tan solo que la leí dos veces. Raro lo mucho que lo extraño ahora. También es genial saber de Capitán Spirit. Me alegra que esté bien. Ojo, yo y no se ve tan mal. Me alegra tenerlo cerca. Cogerá para volver a escuchar a Cass tocando. Todas esas canciones se han ido. Perdón el tiempo que pasamos juntos. Lástima, Daniel. Deje que Finn se convierta en su hermano.
Flores trató de tenderme una trampa, otra vez. No puedo culpar por intentarlo. Qué bonito. Tuve que noquear al oficial de la guardia para poder escapar. Odié cuando me llamó asesino de policías, pero tuve que hacerlo para salvar mi trasero. Mierda. Siga así, Sean, como si no tuviera ya suficiente contra ti. Me topé con Finn mientras bajaba por los andamios. Me afectó. Me trajo demasiados recuerdos. Pero voy a enfocarme en lo que es más importante. Llegar a Nevada. Encontrar a Daniel. Es un puto milagro que no me haya accidentado todavía. Es muy, muy difícil manejar. Me detendré pronto para poder descansar. La oscuridad con un solo ojo es lo peor. Me sentía más seguro caminando por el borde de un precipicio en la noche sin luna. Dejé unos imbéciles racistas me enviaran para evitar que hubiera una paliza. Duele, pero no me importa. La única prioridad es encontrar a Daniel. No es nada. Amor propio. Se acabó la escena. Tengo que caminar. Final del camino. Este dibujo es genial. Me recogió un camionero faltando poco para llegar a Haven Point. Estaba nervioso, pero el tipo era muy buena onda. Se me dio un sándwich, de verdad necesitaba ese aliento. Él quiere quedarse con ellos y yo la cagué con esa reverenda. Solo cae... Ah, de acuerdo, Daniel le salvó, le lavó el cerebro a un culto. Solo cae directo en su trampa, soy tan estúpido. También está Karen. ¿Qué mierda está haciendo aquí? ¿Cómo nos encontró? No quiero nada de ella. ¡Nada! Karen quiere hablar. Es difícil, pero estoy tratando de escucharla. No estoy seguro si alguna vez enteré por lo que ha pasado y qué es lo que busca, pero puedo intentarlo. La fanática gurú puede irse al infierno ahora. Por fin tenemos a Daniel. Se siente también estar con mi hermano otra vez. Nos vamos a Haven Point. Karen nos lleva a su casa. Necesitamos respirar, dormir y sanar. Sara Lee, esto tiene que irse. ¿Sara Lee? Oh, el dibujo de la fanática religiosa está genial. Es espectacular. Tener una comunidad en el desierto, qué sorpresa. Comunidad no incorporada, dijo. Se llama Away. Solo 30 personas viven aquí intermitentemente. Este lugar es tan raro, pero el desierto es impresionante. El escondite perfecto. Daniel todavía se siente muy confundido. Se siente muy culpable. No puede entender lo que pasó. El lavado de cerebro, la mentira, la manipulación de Lisbeth sobre su trampa. Trauma. Hago todo lo posible para ayudarlo a recuperarse. De verdad espero que esté bien ahora. Karen y también te ayuda mucho. Es buena con las palabras. Sacarte del Jacob y Sara lo alegró. Daniel necesita más amigos. Yo también. Sean, estamos posando. Es una experiencia alucinante vivir con Karen, otra vez. Hay que dar vuelta a la página, es fácil para ella decirlo, estoy tratando. Daniel está mejorando, puedo notar que le encanta tener a su mami de regreso. El poder de Daniel no es un secreto aquí, a nadie le importa, simplemente lo aceptan. No lo ven como algo que pueda usar para su propio beneficio. Es reconfortante. Rock. ¿Quién lo diría? Ya somos la gente loca de la arena. ¡LOL! David. Entonces este lugar, güey, es lo que tú haces de él. Yo lo embruja con esculturas geniales hechas de restos de basura. Es una mujer genial luminosa, lo más parecido que tiene cara de una mejor amiga al parecer. Tiene genial tatuajes ornamentales, me tomaré mi tiempo, güey. Arthur y Stanley viven en unas pocas casas de verdad pueblo. La construyeron juntas hace 10 años, a partir de las ruinas de sus proyectos pasadas. No pueden dejar de gustarse uno al otro, pero son un ejemplo. Pareja madura, amor joven. Recibí una carta de caso y se siente bien. Me encantaría estar con ella otra vez algún día. Este lugar hace que me den ganas de dibujar. Podría mirar estas cañones por siempre. ¡Ay! ¡Dibujó! Daniel necesita desahogarse. He estado teniendo pesadillas sobre Haven Point y les ves durante semanas. Todavía se siente culpable por lo de mi ojo. Será el modo de ayudarlo a sobrepasar eso. Karen nos habló de un lugar genial para acampar. Llegamos a la cima después de una larga caminata por el camión. La sesión es... está muy largo. Desde la pista del lecho me siente como algo en un pasado remoto. Necesito trabajar en mi cardio. No te caigas, amigo. Osa mayor, hombre caballo. Probablemente la mejor vista de la historia. Vamos a mirar las estrellas toda la noche gracias al telescopio de Arthur. Daniel parece feliz. Ah, ok, las constelaciones. Yo quería dibujar. Ahora la última. Qué lástima. Me hubiera gustado dibujar. Creo que ya hemos tenido estas. Activa linterna.
Let's hit the trail, cowboy. En marcha, vaquero. Me hubiera gustado tener la oportunidad de dibujar ese paisaje. Qué mal, Yuyu. What the fuck? ¿Qué estás haciendo? What the fuck, dude? Don't do that. What's wrong? Stop messing with it, man. Deja de jugar con eso. You're right. Sorry. Sí, tienes razón. Lo siento, pequeñito. Dejas que te coman águilas. ¿Las águilas comen escorpiones? Ni idea. Let's go. Qué bien, vámonos. Sí, no mames, no puedes estar jugando así con la vida. Okay. Ojalá viéramos más estrellas fugaces. O por lo menos una. Me caga que no sé. No me es cuando cae. That's what you get for taking a piss when the only one fell. I know. You tried to warn me. No sé, trataste de advertirme. Al menos pudimos ver Marte. Fue genial, Carter y Stanley nos dejaron utilizar tu telescopio. A ver, aquí está. Es que no se guardó la información del stream. Y he vuelto. ¿Crees que John me ayudará cuando se escultura cuando regrese? Es como la asistencia mágica. Se siente bien poder usar a mí por aquí y no ocultarlo. Sí, Karen tenía razón. Todos lo tomaron bien. Hey, ¿ves esto? Se parece a los que hiciste en aquella cabaña. ¿Cómo te enfermaste? ¡Oh! ¡Es cierto! Espera, ¿significa que otras personas estuvieron aquí? Por supuesto, que es alguien de Away lo hizo. Apuesto que fue Joan. ¿En qué estamos? ¡Me caigo! ¡A la verga! Sí está alto. Está confundida. Está... Confundida. ¿De qué hablas? ¿Ella es mi mamá? Bueno, ya sabes. Es decir, ella no te había visto en años. Seguro que puede lidiar con todo esto al mismo tiempo. Debe ser extraño para ella. ¿Ayudar? No. Sabes que podría haberlo hecho solo, ¿verdad? Oye, déjame ser hermano mayor genial y amable de vez en cuando. Este parece un trabajo para nuestro super chico. Psíquico local. ¿Ayudarnos a salir de aquí? Lo intentaré. Hazte para atrás. Ten mucho cuidado. ¡A la verga! There you go. I hope it's okay. Ahí tienes. Espero que esté bien. Muy bien. Qué deliciosa la sopa, Nissen. Creo que, o sea, pudo haberlo tirado de una manera un poquito más consciente, ¿no? O sea, ahí capaz la tira y le cae encima a un morro y es como que, ¡mamá, estoy tranquilo! Y ¡puc! Estaba escuchando por ahí que Cars 2 tiene más muertes que muchas películas de terror. Life is Strange 2, capítulo 5. Lobos.
Okay. Oye, voy a ver qué están haciendo, Joan. Está bien. Va a tener que llevar el telescopio Stanley y Arthur. Gracias por provisiones para la semana. Quedan algunos paquetes en la cocina. Vuelvo pronto. Daniel, ¿me copias? Sí, te escucho, 10-4. Tengo una alerta de panqueques, repito. Alerta de panqueques. Oh, lo siento. Iba a comer con Joan, si a mí fuera. 10-4. Ahora panqueques voladores hoy. Mirar. Karen practica lo que predica. Hacer intercambios con su comida. No con dinero. Disculpe, aguador. ¿Recordó alimentar los cultivos? Nunca lo olvido, pregúntale a mamá. Pero no hay forma de que yo pueda cultivar cosas como las de ella. Tal vez. Tal vez en México. Oh sí, puedes cultivar muchas cosas allá. Sobre todo marihuana. Es siendo volver a jugar con Daniel. Karen likes to join us too. Karen también le gusta acompañarnos. Still can't believe she's kept it. Todavía no puedo creer que lo haya guardado. ¡Oh, qué bonito! Filtro de agua. Karen taught me some cool off the grid. Karen me enseñó algunas cosas de supervivencia bien chidas. ¡Oh, cool! Es un filtro natural. ¿Cosas de Daniels? Daniel no cambia. Ok, sí puedo ir para acá, pero creo que vamos a aprovechar a ver todo lo que veamos. Karen nos ha ayudado mucho desde que nos encontró a Daniel y a mí. Más vale tarde que nunca. Qué cagada, me hubiera gustado ver el dibujo. Es muy buena. Escribiendo su propia vida. Es bastante intenso. A ver. Soy una cinta solitaria. De no sé qué solitaria. Justo cuando llego al final, regreso al principio. Me abandono a nuevas caras. El privilegio escapar y escribir otro borrador. La diosa se ríe de los planes. Luego me muestro la página que quedó sin marcar durante años. Desiertos fantasmas de mí regresan como retoños para revelar su edad y su poder. Ahora vuelvo hacia adelante en capas de miedo y esperanza para regar a los hijos del sol. No creo que pueda encontrar un alma dentro o fuera de una iglesia. Un milagro fue dormir, comer y coger, un día sin mierda, hasta que ya no lo fue. Ahora corremos hacia torres celestiales, oh visiones del falso profeta, envueltas en ego y creencias, mientras cae la cruz ardiente sobre todos tus crueles ángeles. Soy la hoguera de las vanidades, así que cuando la presa se rompe, todos nos inundamos como el cristal en un espejismo. Sí, yo creo. Oh, empieza con no creo y es yo sí creo. Cama de Karen. Karen ha estado acampando en su propia casa desde que llegamos. ¿Tarjeta de identificación? Oh, Karen está desesperada por un trabajo. Oh, le encanta trabajar con niños. Me votaría por la primera. ¿Velas de cumpleaños? La fiesta retrasada por los 10 años de Daniel. Lo alegró mucho. Recuerdo que Karen bañaba sus panqueques con salsa pique. What the fuck, ¿por qué? ¡Qué asco! ¡Sí! Vamos, panqueques. ¡Panquecas! La cosa de Claire y Karen tiene de común es amor por panqueques. Laptop. Man, I'm still not used to this heat out here. Todavía no me acostumbro al calor de aquí.
Primero va a ver las mías. Brody's so good at describing painful situations. Brody es muy bueno describiendo situaciones dolorosas. And seeing the good into it. A Tribe Called West. Puedes volver a casa por Brody Holloway. Pero vayan al seguir. La última vez que vi a mi madre antes de este año le estaba diciendo que me dejara en paz. Que estaba harta de todo ese asunto de familia. Que mi verdad fue a los extraños que llegué a conocer en el camino que se convirtieron en mis amigos. Y no mi familia. Que se convirtieron en extraños. ¡Uf! Adopté todas las conexiones en línea que hice alrededor del mundo y a todas esas almas errantes que encontraría en mi camino por recorrer. Estaré leyendo sobre ellas en ese momento. La siguiente vez que vea a mi madre está recibiendo cuidados paliativos en nuestra casa de Utah. Oh, su cuerpo ligero y frágil como un cristal. Mi mamá me pidió perdón por todo lo que nos mantuvo separados durante la mayor parte de mi vida adulta. Mi madre estaba muriendo de cáncer y ella me pedía perdón. Entonces lloré, ella lloró, mi hermano lloró, todos lloramos. Y todos los años de toda esa mierda en la familia se desvanecieron. Así de fácil. Simplemente ya no estaba enojado. No sabía que sería tan fácil o tan difícil. No significaba que el pasado no hubiera ocurrido, ni que yo fuera responsable a mi propia manera. Mi hermana solía decirme que era un falso liberal, porque mientras yo estaba fuera tratando de salvar al mundo, él tenía que cuidar a nuestra madre y de patrimonio familiar. Quizás tenía razón. Pero le dije que él también contaba con el dinero para cuidarlos. Carajo, si yo hubiera estado a cargo de las finanzas, se hubiera regalado el patrimonio familiar y estaríamos en la ruina, viviendo en una vivienda colectiva. Mi hermano lo sabe. Las familias son malditamente extrañas. La sociedad nos dice que amemos a nuestros padres y hermanos simplemente por ser nuestra sangre. Y porque sí, pero ¿y qué pasa si todos en la familia se odian? ¿Qué pasa si solo están vinculados a estas personas por causalidad del ADN? ¿Qué pasa si...? Un poco de que yo siguiera mi propio camino. Ah, acá. ¿Qué pasa si...? Como sea, no importa. He visto lo mejor y lo peor de las personas donde quiera que voy. Tiendes a tener esos extremos a las tres amen una gozalería vacía, una autopista desierta. Sí, así yo te escribo de fuerte en esos familiares en tiempos difíciles. Sé que hay hermanos mayores que siempre cuidarán de sus hermanos pequeños y viceversa. Me voy a comprender nuestro frágil ecosistema filial. En sus últimas horas, mi hermano y yo sostuvimos los delgados dedos de mi madre mientras ella se iba a un lugar. Güey, me está entrando el sentimiento. Es que espero sea mejor que el lugar de donde vino. Después de que falleció, encontré un montón de videos, ensayos, escolares e historias. Lo único en lo que era bueno en la escuela. Nunca supe que guardaba esas cosas o que le importaban. Incluso si nunca nos entendimos, debe haber estado un poco orgullosa de que yo siguiera mi propio camino. Tratar de ser una fuerza del bien. Las madres saben cómo hacerte llorar como un niño. Era la primera vez que lloraba hasta que me dolían los ojos. Se sintió bien. ¡Uf! ¡Ah! ¡Me está entrando el sentimiento, joder! Así que ahora he regresado a una casa a la que una vez juré nunca volvería. Esta vez no me siento tan ajeno, incluso si todavía lo soy, lo estoy. Como digo con demasiada frecuencia, hay una diferencia entre estar solo y ser solitario. Ahora tengo un patrimonio en el cual ocuparme, y más responsabilidades de las que realmente deseo. Pero tengo que ver esto como karma o destino. El dharma de los el dharma de los privilegiados. Karma malo, dharma bueno. No entré en pánico, pero sé que puede que me tome un descanso de vida sobre ruedas. Solo para ver a quién y qué puedo apoyar, ahora tengo más recursos para repartir. Estoy seguro de que mi hermano lo aprobará, insertar sarcasmo. Si aún seguimos hablando después de toda esta unión debido al funeral. De acuerdo, no es un final feliz, pero quizás esperanzador. Hablando de esperanza, dado el triste estado en la triste nación, he pensado que es hora de salir de mi zona de confort, de enviar historias a este lugares sobre personas con las que no estoy tan familiarizado. Lugares que pueden explorar para contar nuevas historias, como Canadá, o México, o... El camino nunca termina. Interesante, ¿eh? Vamos a las pestañas de Karen. No tenía idea que había una red de piratas de semilla. Karen es una pirata de la vida real. Karen escribe algunos trabajos por encargo para ganarse la vida. Well, this is still made a footprint, but you could generate a lot of cliffy with your insight, looking forward to your next piece. Please make sure to send your invoice for May and June. Gracias por tu última columna de consejo. Recibimos una gran respuesta y muchas vistas. Sé que no quieres una huella en las redes sociales, pero podrías generar muchos clics con tus ideas. Esperamos recibir tu próximo artículo. Es enviar tu factura de mayo y junio. Saludos a Eric Lane, jefa de redacción del Desert Life Weekly. Ok. No me había dado cuenta de lo mucho que extraño la voz de Cassidy. ¡Hola, chico sexy! Ya no más citadino. Jay me pasó tu apartado de correos, así que ahora ya no puedes esconderte de tu antiguo equipo.
Sé que saliste del hospital y me alegro de que aún se dirijan para México. Todos hemos estado prófugos escapando, pero Daniel y tú son los reyes del camino. Espero que finalmente vuelvan a casa. Claro que yo aún no estoy lista para establecerme, así que todos estamos pasando el rato en Colorado. La idea es tratar de alejarnos lo más posible de la costa oeste. Demasiado malos recuerdos por ahora. Es difícil creer que Finn no esté aquí para crear drama, y no lo extrañamos por eso. Pero será la inspiración de algunas más de mis canciones. Todos queremos recordados por sus ángeles y no por sus demonios. Te extraño, me encantaría hacer un viaje por carretera fuera de este lugar de mierda, y sería genial andar contigo otra vez. Así que será mejor que me avises cuando llegues a México, Sean. No me hagas rastrearte. Toma, incluso te daré mi número para que no tengas excusas. ¡Oh, cool! Con amor, Cassidy. Y le das su número telefónico. So good to have a home. Es bueno tener un hogar. Again. Otra vez. And a real one. Carta de Jacob. I'm so glad Jacob is so cute. Looks like Lila. Hola, Sean. Disculpa que no escribiera antes, pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de relajarme después de salir de Heaven Point. Fíjate, tu hermano, todavía no puedo creer que de verdad te haya pasado. Es tan extraño. Sara Lee y yo... Ah, ya era Sara Lee, sí, es cierto. Yo extrañamos a nuestros padres, pero aún no estamos listos para decirles a dónde estamos. Resolveremos después. Hace mi antigua cuenta de ahorros finalmente compré los antibióticos para Sara Lee. Así que estoy mejorando muy rápido. Los niños son como superhumanos, como tu hermano. Sí, ya sabes que casi mata a alguien. Lo más importante para mí es mi hermana, así como tu hermano lo es para ti. Tienes suerte de tenerse el uno al otro y fue una bendición que ustedes se cruzaron nuestro camino. Tú estás localizando nuestra manada de Humboldt, así que te mantendré informado. Espero que todos estén bien después de esa noche en la granja. Nos merecemos un descanso y un futuro mejor. Avísame cuando logren llegar al otro lado. Dani, tú puedes lograrlo. Dame un abrazo a nuestro pequeño héroe. Cuídense, Jake. Ok. La hermana que tenía COVID. Ya me siento mucho mejor. Tardamos una eternidad en encontrar un lugar para vivir, pero lo logramos. Me gusta mucho más este clima frío que el calor, aunque ya vomité otra vez el pulmón. Por favor, vuélveme pronto. Gracias por ser de mis mejores amigos. Sara Lee. Estoy muy mal de la cabeza. Me acuerdo en algún momento hicimos una lectura. Karen debe haber estado tan emocionada de finalmente llegar a Nueva York. Un día tengo que hacer algo así, pero hay un fanfic de Naruto que es muy interesante. Es muy largo, es muy muy largo, pero es muy interesante. Que modifica un poco la historia. Y me acuerdo que al personaje este que tosía, o sea, el de Shonen, o sea, se le hacíamos súper mega exagerado. Así como que: hola, buenas tardes. Volar por la noche, no por el miedo. Hasta la gran oscuridad brillante. Parar. Este cliché interminable en el acero de los edificios, el alabeo de las calles. Pero sin importar qué o dónde yo giro, la influencia de un millón de poetas muertos me lleva a bailar una vez más. Adelante, pero esta vez yo llevo el paso. Hasta el próximo vuelo. ¿Nota? Karen doesn't even like to leave. A Karen ni siquiera le gusta dejar ese tipo de lugar para ir de compras. Fui a hacer profesiones de la semana. Quédame algunos panqueques que se vuelvo pronto. Ya. ¡Qué bonito! La Karen no me hubiera contado que sacó una serpiente cascabel del baño la semana pasada. Pinzas para serpientes, joder. Debo tener a la mano mi lubricante para el ojo. No necesitarlo tanto. Ella me cambió los pañales, pero... me siento un poco incómodo estar aquí. Ok. Ah, fotografía, no vi la fotografía. Bueno, foto grupal primero. Parece que finalmente encontraron un hogar. Me encantan los viejitos. La fotografía. Karen se ve tan joven y frágil en esta foto. Maggie Karen.
Tiempos difíciles. Ok, vamos para afuera. Remolque de David. David siempre quiere ayudar. Pero es difícil entenderlo. ¡Espera! Come in. Come in. You copy out there? You copy out there? Looks like they all finally found their home. Come in. Ah, okay. You copy out there? Over. Hay miles de Davids en el mundo, o sea, es 3-4, te dije que estaba con John, así que ven. Okay, primero déjame experimentar todo. Okay. Arthur and Stanley probably want their telescope. Arthur y Stanley probablemente quieran que les regrese su telescopio. Creo que esa es su casa de ellos. Casa de Arthur y Stanley. Oh, dibujo de Ned. Yeah. Sí. Daniel still misses Chris. Daniel todavía extraña a Chris. Hey. Oye. El dibujo de Capitán Spirit. Te quedó increíble. ¡Gracias! Ojalá pueda enseñárselo a Chris. ¿Crees que podremos visitarnos en Puerto Lobos? ¿Por qué no? Sí. Hagamos que eso suceda. ¡Sí! En lugar de muñecos de nieve podemos hacer castillos de arena. Buenos días, chicos. A ver la barrera. Ah, mira eso. Pensaba que solo había buitres en el desierto. No puedo ser tan genial y sabio como estos tipos cuando sea mayor. La vida es un viaje. Mejor quédate en casa. Hola, ¿qué hay por acá? Buenos días. Toma asiento. Hey, justo a tiempo para probar nuestro café especial aroma del desierto. Y sin polvo. Muchísimas gracias. Gracias. Sean, es demasiado... Ah, Sean es demasiado temprano para estar despierto. Ni digas. Oye, ¿cómo estuvo su pijamada, el Gran Cañón? Increíble. Vimos el amanecer. A Daniel también le encantó. Esa es mi favorita vista. Lo siento, pero eso es lo que nunca envejece. A diferencia de nosotros, que ese cañón estará aquí mucho tiempo. Pero ya ha levantado la vista. Sí, gracias por prestárnoslo. Incluso mi hija Becky le encanta ver estrellas cuando lo visita. La única forma de conseguir carta no acepta ir a... Ah, Becky es la verdadera astrónoma de la familia. Me pregunto dónde lo sacó. De su madre, probablemente. Pero que llegan a conocer a Becky. ¿Ella viene a visitarlo seguido? No tanto como yo quisiera. Realmente no puedo culparla, pero ya sabes, en cierta parte del año, este lugar se llena de amigos y familiares. En Navidad, por ejemplo. Así que... ¿No se aburren? Estar aquí es un gran cambio. Sí. ¡Veces! Estamos en un desierto. Extraño los parques, las cafeterías, las tiendas. Pero este lugar es diferente. Y nos sentimos seguros aquí. Si hubiera podido verme como un hombre familiar. Tenía todo, pero no tenía nada. Ahora no tengo nada, pero lo tengo todo. Pues hasta este. Después de juntarnos juntos, ambos tuvimos graves crisis nerviosas. Luego nos largamos al área de la bahía. ¿Ahí ya? Entiendo. Estoy cansado de ir. Pero, oh, wey. La gente viene aquí para iniciar su vida, para convertirse en la persona que quieren ser. Eres inteligente. Descubrirás qué rumbo seguir.
No, abuelo. Habla por ti, abuelo. Mi cuerpo puede tener 59, pero yo tengo 25. Me acordaré la próxima excursión. Voy a ver qué está haciendo Daniel. Nosotros haremos una excursión. Interesante, ¿van a salir de viaje? No. Entonces me recuerdan a Claire y a Steven. John, ¿qué estás haciendo en la casa de... de Carter Stanley? Oye, eres demasiado chico para, como para acecharme. Oye, los vi besándose. Es algo raro. Bastante normal. ¿Sabes que en realidad es normal que la gente enamorada se bese? Solo quiero decir que... hacen linda pareja. Espero que alguien se preocupe así por mí cuando sea viejo. Oye, oye, artista, ven a la casa de John. Estamos haciendo unas esculturas muy locas. Espera. Estaré allí en un minuto. Ayudamos a Joanne a armar esta aspiradora gigante con binoculares, como la llama David. Está genial, ¿eh? O sea, fuera de coto, está genial. Me encanta la energía de este lugar. Los construyeron cosas como les dé la gana. Casa de Joan. ¿Qué más hay aquí? Oye, ¿te acuerdas cuando te quedaste completamente dormido durante esa película de Bollywood? ¿Por qué eres tan aburrida que después de esas caricaturas son geniales? Como sea, te perdiste de Pry y Sandy enseñándome a bailar. Para nada, tú sí no puedes, tú ni puedes bailar. Karen y Joanne spent evenings playing and chatting. Pasan las tardes jugando y practicando. Algo como Lila y yo. Tiempo atrás. Joanne dice que necesita toda esta basura para inspirarse de, en ella. ¿Creador? Aquí hay cortes de energía todo el tiempo. Pero nadie le molesta. Ok. ¿Qué tal, John? Oye, mira esto. Bueno, Daniel, tomemos un pequeño descanso. Entendido. Ese niño. Muy especial. Sí. Se escuchó mucho de eso, no te preocupes. No, puesto que sí. Pero tú tienes tu propio talento, Sean. I'm dead serious. Digo, ¿en serio? Muchos solo garabatos. No, no lo sé, son solo... No, pero tío. Ay, las esculturas eran mierda. En comparación con todas esas cosas geniales que han hecho. Pero cada artista es realmente único. Todos tenemos algo que transmitir. ¿Siempre quisiste ser un artista? ¿Siempre quisiste ser artista? Por Dios, no. De verdad traté de no serlo. Hasta que me di cuenta de que no tenía caso. Escucha, si quieres ser artista, lo serás. No siempre es fácil. Pero al final, es bastante genial. Hablando de eso, ¿podrás ayudarme con esto? No sé si puedo. Claro que puedes. Necesito tu opinión, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Claro, ¿por qué no? Eso es. Ahora, ve a pararte allá. Daniel, ¿listo para comenzar de nuevo? Oh, sí, espera. ¡Ay, qué bonito! Así que para mi siguiente truco, voy a intentar ver si puedes conectar esas tres piezas. I've made a model of what I have in mind. No, de lo que tengo en mente aquí. Go ahead and be the artist. Adelante. Y es el artista. And we don't need a crane to lift this. Es una grúa para levantar esas cosas. Daniel can snap these. Daniel puede enganchar, like enganchar las partes como bloques de juguete. Hell yeah. Let's do this. Hagámoslo. Let's do this.
Okay. Okay, Daniel. Añadir. De acuerdo, Daniel. ¿Puedes clavar la bola de en la tierra sobre la base? ¡Cero! Debería hacerla como modelo, pero como la araña en la parte de arriba. Añadir. Ahora vamos a poner esa araña. Ah, usted hubiera visto mejor al revés. Qué pendejo. Oye, ¿puedes girarlo un poco? ¡Perfecto! Quitar. Quitamos esta araña del pedestal. Mira esto. Ok, vamos a hacer primero. Araña, bola, cabeza. Siento que sería mejor, porque tendría así como una figura de arañita. Invoca a la reina araña. Oye, ¿puedes voltear araña? Así me gusta. Ahora sí, y entre. No rompa la tierra, solo colócala suavemente. Y finalmente. Oh, ¿a dónde vas con esto? Muy listo. ¿A dónde va? Está a punto de mostrártelo, Daniel. Sigue mirando. Solo como media vuelta. Sí. Y la cabeza. Ahora vamos a mover la panque cabeza al pedestal. Sí, Sean. Okay. How about turning that pancake? Tenemos esa panque cabeza. Spin that pancake. Spin. There he goes. Now turn that small one. Okay. No, eso está bien ahí. Captain. Twist, please. Terminar. Trailer de la peli de Doctor Strange, que la verdad es la peli más WTF. Eso de todas las de los M. Este fue el anuncio que me tocó. Pero ese ya pasó, ¿no? O sea, que creo que va a ser en Disney Plus. Creo que es todo. Me parece que lo sé bien. Solo si le vamos a la prueba. No es lo que tenía pensado. Pero igual está genial. Es un gran trabajo, enano. Bueno, Sean. Creo que el arte podría estar en tus genes. Creo que ya terminamos por ahí. Gracias por tu ayuda. De acuerdo. Fue divertido. Es genial ver que ella haya confiado en mí para ayudar a construir esa escultura. Es un videojuego, ¿verdad? La verdad es que sí. O sea, yo cuando la terminé de ver, mi reacción fue: estoy demasiado sobrio para verla. Necesitaba estar más ebrio, Pacheco, para poder hacerla. Es todo un viaje. It's kind of like a desert mirage. Un espejismo en el desierto. You think you can see it? ¿Crees que puedes verlo? Pero cuanto más acercas, cambia.
I thought the people here would be like freaks. La gente de aquí sería como rara. They're just sick of the bullshit. Now I sound like a local. De toda la mierda. Ahora sueno como un viejito. Creo que siempre seré un visitante. El diablos locos. Me confieso. Escondí algo super genial para que lo encuentres. ¿Aceptar esa misión para encontrar mi tesoro secreto? Sí. 10-4. De acuerdo. Acepto, enano. Sí. Gracias, Sean. Escucha con atención. Espero que Daniel no fuera el único que mierda. Deal. De acuerdo. Entonces, el primer objeto está cerca del lugar con muchas alas que no puede volar. Ok. Esa es tu pista. Apuesto que los hippies formaron este lugar. Población fundada en 1900. Bienvenido, güey. Deja el pasado y puedes quedarte para siempre. Las hermanas fundadoras. Serlo, hermano mayor. No te molestes revisar en el remolque, mamá. ¡Está afuera! Ok. Pero las cosas que no pueden volar es aquí. ¡Oh! ¿Eso no lo había visto? Es el que tiene muchas muertes brutales y un aspecto de terror. Una chica que puede ir con dimensión exterior puede sacar alcohol. Bueno, es teóricamente conspirando. Es interesante, o sea, no es tan difícil de entender porque, pues, si te lees los cómics entiendes qué es lo que está pasando. Ok, hijo de tú. Tiene muchas alas. Estás perdido, Sean. Tiene muchas alas, pero no puede volar. Ah, ahí está. Tibio. Estás en el área. Tomar. Lo mismo, que no leo cómics, güey. Pues léelos, están chidos. Hola, marinero. Encontré un mapa de Away. Sí. No lo pierdas, ¿por qué vas a editarlo? Para emparejarlo con la otra parte. Entendido. Ahora, para el segundo objeto, tendrás que encontrar algo que se come al sol. Ajá, claro. Pues lo que se come al sol es la luna, ¿no? ¿Algo que se come el sol? Genial que la gente quiera darles una segunda vida a sus cosas. Algo que se come el sol. Te estás acercando. ¿Qué se come el sol? ¡Muy frío! Más bien como sin servicio en ninguna parte. Chingas con lo de los cómics, todos esos vacíos argumentales, todos esos cómics o libros. Libros, cuéntenos, coño. Resúmenes de internet. Estás en el área. Esto bueno, es un muñeco de nieve. ¡Oh! Paneles solares, va. Entiendo. Nunca te quedarás sin sol en el desierto. Está cerca, Sean. Estás tibio. Ahí está. ¡Qué listo! Que se come el sol es porque son paneles solares.
Oh, cool. ¿Dónde están los carros? Ok. Nice. Lo encontré, bien. It's a tracing paper sheet with a red cross. Una cruz roja. Ahoy, matey. I think I have the whole treasure map. Creo que tengo el mapa completo del tesoro. ¡Sí, capitán! ¡Mal tesoro! ¡Espero que sepas dónde ir! ¡Qué bueno está el mapa que dibujaste! ¡Gracias! Chris me contó todo sobre la búsqueda de tesoros. ¿Cómo una sopita Nissin? Creo que las personas vinieron aquí con estos autos y lo dejaron acá. ¡Solo agárralo! ¡Estás ahí! Bien, lo encontré. Oh, parece que hay algo enterrado aquí. Yes. Creo que encontré el tesoro escondido. ¡Ja, ja! ¡Sí, sabía que podías hacerlo! Encontré esto debajo de un viejo trailer. Parece oro, ¿verdad? Es un buscador de oro, pero... parece auténtico. ¿Sabes qué hora es? ¡Hora del baile de la victoria! ¡Vamos, baila! ¡Sí! Tú lo pediste. Ya sé que no es la comida más saludable, pero se antojaba. Y ahora sí puedo decir que ya tenía rato que no comía ninguna, así que... pues es igual para cuidarse. Oh. Creo que veo la camioneta de mi mamá que viene de regreso. Sí, es ella. Entiendo. Le iremos con las compras. Ok, entonces vamos aquí al remolque de Karen. ¿Cómo sube el techo? Beaver Creek. Hey. Oye, ¿extrañas Beaver Creek? Extraño tener casa. Pero... pero extraño mucho a Chris y a mis abuelos. Me alegra que no tengamos familia ya. ¿De dónde llegó ella? Este lugar. Veo que Karen quería, de verdad quería alejarse de todo. Literalmente. Ah, ya la vi. ¿Entendés cosa? Hey, what's up? Hola, ¿qué hay? Hey. ¡Ey, espérate! ¡Espérate, a ti te conozco! Hate these trips. Estos viajes, la gente. ¿Cómo hablaba, eh? Todos están regresando. ¡Capitalismo! ¡Jolie! ¡Jolie! ¿Te extrañé? La próxima vendrás con nosotros. Ya veremos. Veremos. ¿Te ves bien? ¿Cuál es el secreto? ¿Desafiar a la muerte? ¿E hidratarme? No puedo olvidar tus precios. Gracias, Ashley. Man, Karen. Catch you later. Pero es lo máximo, Karen. Hey, so how did you guys like your night in the canyon? ¿Se fue? Increíble. It was amazing. So many stars. So quiet. Estrellas y tan tranquilo. Fue una buena idea. Sabía que te gustaría, chico estelar. Me alegra que haya podido ver eso. Hola, mamá. ¿Cómo te fue la ciudad? A mí se lo decía antes, pero te trajimos algo para ti. ¡Vaya! ¡Gracias, David! ¿Quieres jugar atrapada, Dani? Claro que sí. ¿Cómo era la voz de este güey? Creo que le había puesto este tipo de mexicano. Creo que era algo así, porque era como el sheriff de la ciudad.
¿Se acuerdan de ese güey? ¿Se acuerdan de ese güey? Es el vato del bigote, el papá de Chloe. Bueno, el padrastro de Chloe de... De Life is Strange 1. Pero ahora lo hago mucho mejor. No matter what he's been through, he just wants. Sin importar todo lo que ello, solo quiere ser un niño y jugar. Sí, Daniel no había estado así en mucho tiempo. Por cierto, ¿por qué te burlas de mi raza hablando así? Era hora de que se fueran a acampar, chicos. Espero que Daniel no se asustara con todos los animales que hay. No, ya no. Ha visto muchas cosas peores. Y eso lo hizo fuerte. Tiene razón. Y le gusta presumirlo. Tal vez demasiado. Han estado aquí más de un mes. Y todavía no puedo superar lo de las... habilidades de Daniel. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero nunca pude hacerlo, así que... ya no lo intento. Bueno, te lo dije un viejo soldado. Lo entrenaste bien. ¿Puedes dejarte de burlar de mi país? Este estuvo muy chido. Gracias. Hice lo mejor que pude. Supongo que es reconfortante. Pero qué sé yo. Nunca antes conocí a alguien con superpoderes. ¡Mentira! Trato de ser una buena influencia. No siempre es fácil. Él me escucha. No sé si lo hice. En ese caso. Guess you never really know. Supongo que nunca se sabe. Raising a kid is the toughest. O sea, criar un niño es el trabajo más difícil del mundo. Trust me. Créeme. El combate era más fácil. Oh. ¿Eres casado? You didn't tell me you were married. No me dijiste que eras casado. No, fui. Estoy divorciado. La muerte de su hija lo destrozó. Y a mí también. Simplemente rehacer nuestras vidas. Después de lo que sucedió. Lo siento, David. Y lo peor es que nunca tuve oportunidad de hacer lo correcto con mi hijastra. Antes de que muriera. Éramos como el agua y el aceite. Supongo que es difícil para una chica tener un nuevo papá. Especialmente uno como yo. Simplemente no tenía idea cómo lidiar con ella. Ojalá hubiera sabido cómo hacerlo. No se puede volver atrás. Nope. Que comience la entrega ahora. Encontré algunos bocadillos extraños en la ciudad. Arthur va a enloquecer. Catch you later, Sean. Te veo luego, Sean. Que sigo pensando que la opción correcta fue matar a Chloe. ¡Eso es increíble, mamá! Pasa porque no juegan béisbol en el desierto. Lanza mucho mejor que Sean. Aún no hemos terminado ahí, ¿eh? Hay que meter esa comida antes de que se derrita. ¡Sin problemas! ¡Ella es tan genial! ¿No lo crees? Joanne es tan genial. Stanley es tan genial. ¡El calor es tan genial! Todo te gusta, hermanito. Lo que sea, no puedo evitarlo. ¡Me agrada Karen! Todo es de tú mismo, enano. Solo digo que... no te acostumbres mucho a este lugar. Esa es una... para descanso. Lo sé. Es inteligente que todos se turnen para ir a compras. Oh, inteligente. Medio grano de café, no es cafeinado. Mezcla de frutos secos, trampa para ratones, sandía, choco crisp. Pico para el sodio, talco para pies. Manteca de karité, cúrcuma y ibuprofeno. Ya, yeah. Condones y cable USB. Comida seca para los gatos, protector solar. Badin, cinta métrica y filtros para AC. Aire acondicionado y no seas asustado. Ok. Hope my crops will make it. Que cultivos le crezcan. Esta es una cosa aquí. Soy hiperactivo, no puedo evitarlo. O sea, tengo trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Es extraño ese clima del norte del Pacífico. Sí, seguro que sí. ¿Llevas más de aquí un mes? ¿Qué opinas de nuestro pequeño oasis?
Son todos geniales. Todos son muy buena onda y tan diferentes. Siquiera puedo creer que nadie se haya asustado con el poder de Daniel. Bueno, Sean, para mí también es difícil asimilarlo. Pero la gente aquí no se va a meter en tus asuntos. Tiene su propio pasado. Por eso la gente viene de todo el país. Ayuda y funciona. Están tranquilos aquí. Supongo que eso es lo que todos están buscando realmente. Tranquilidad. Probablemente tenga razón, ¿sí? No siento como que somos realmente privilegiados aquí. Más en este desierto. Sí, no creo que de verdad puedas escapar del todo. No puedes escapar de la realidad. Ni siquiera de aquí. Separados de ella. ¿Cómo encontraste el lugar? Alfa, aquí no está en el mapa. ¿No es alguien me trajo aquí la primera vez? Maggie. De Nueva York, tuve la suerte de conocerla en Florida. Ella tuvo una vida difícil. Ese lugar era su escape. Se fue hace mucho, pero el lugar todavía tiene todo su sello. Bueno, gracias por traernos aquí. Oh, Sean. I'm glad I was able to help. Me alegra haber podido ayudarlos. By the way, can you grab your... Por cierto, ¿puedes traer a tu hermano para que todos podamos hablar? Is everything okay? ¿Todo bien? Sí, solo pensé que podríamos pasar este día juntos. Solo otros tres. Big brother to Super Wolf. Hermano mayor, Super Lobo. Te necesitamos en el remorque de Karen. ¿Copiado? ¡Seguro! ¡Es decir, 10-4! ¡Hola! 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 ¡Ay, lo dijo en español! ¡Hola, compadre! ¿Qué tal una caminata para recorrer el cañón hoy? ¿Te apuntas? ¡Claro que sí! ¿Empaquemos entonces? Pues estaría bien, aunque la verdad no he jugado absolutamente nada de Yakuza 0, así que... O sea, no conozco nada del juego y probablemente no lo juegue en un muy buen rato. Pero ok. Más que nada porque ahorita tengo que acabar un poquito algunas series del canal que tengo ya muy atesoradas. Que ahorita ya voy a empezar una nueva, que ya tengo que empezar una nueva porque ya poco a poco se van acabando. Ya estoy acomodando a medida que van acabando. Me sorprende lo bonito que todo parece o todo indica que no estoy tan lejos del final de Hollow Knight. Al parecer ahorita pues me dieron como la corona del rey. Deberíamos haber acabado cerca de ese rollo. Era tan perfecto. Nah, necesitarán dormir bien después de todo esto. Y el auto está a menos de 1 kilómetro por el camino. Aunque este lugar sería una habitación genial. Bastante genial. Estoy molido. Lo siento. Yo tengo una cosa más que enseñarle, chicos. No me canso de este lugar. Come on, Daniel. Give me your hand. Vamos, Daniel. Dame tu mano. ¡Muere! Slow down, Mom. You walk too fast. Pues de hecho tampoco sé. Camina demasiado rápido. Camina más y habla. Así me, ¿y si me dejarás atrás? Guys. La verdad no, ¿eh? Oigan. Miren esto. Now this is nature's art. Wow. Wow. Qué hermosa vista, joder. It's so big. Es tan grande. And so y bonito. Y tan tranquilo. Excepto por las aves de rapiña. Silencio. Escucha. ¿En serio? Si tenemos suerte, sí. Escucho un lobo. Ahora que tengamos cuidado con los cabrones. No pueden atrapar a los otros. Tengo que tomar una captura de esto, perdón. Tengo que tomar una captura de esto. Está precioso.
Seguro caminas todo el tiempo. No hay mucho que hacer, pero es suficiente para mí. No, es que a Joanne le gusta venir conmigo. Apuesto. No leí. Está rápido. Ella solo le importa el camino. Pero es buena para todos. Joanne es como Sean. Es un arte, así que se divierten a mirar cosas. Es mucho, tú eres mucho más como yo. ¡Rápida! Así que apurámonos. Bueno, es que este juego no es un juego de aventura, es un juego de historia. Qué bonito. Ah, oh, mi cuello. Qué rico metro, ¿no? Y no funciona así la hiperactividad realmente. Más que nada es de que tienes que mantener las manos algo ocupado. Y cuesta mucho trabajo concentrarte en una sola cosa. Entonces por eso que yo esté aquí mirando acá el juego, o concentrándome en el juego, mi atención se dispersa en diferentes lados. Por ejemplo, ahorita que estoy jugando con el bigote. Pero no es controlado. O sea, no es algo que yo controle como tal, sino que... O sea, tampoco son como tics, pero no es algo que yo deseo que desee hacer, sino que simplemente es como de que mi mente no puede mantener la atención por tanto tiempo. Ya te abrías varias cosas. Tengo de ese tipo, juguetes. Tengo, por ejemplo, un dado que es para estar apretando y hacer varias cosas. Me encanta venir aquí para alejarme de... Away. Away. I bet. It's the best spot. Es el mejor lugar. Let's sit down. Vamos a sentarnos. ¿Cuándo que no viene con nosotros a México? So, hey. I do appreciate. Por eso que se han quedado todo este tiempo. Pero ya lleguenle, ¿no? O sea, ya hace mucho. You actually helped us. Gave us a place to recharge. Para cargar energía y escondernos. No kidding. I was so ¿en serio? ¿No estaba tan molido después de Haven Point? I know. This is the best place to take some time for yourself. You don't get that chance very often in life. Just know I love both of you so much. Solo sé que amamos los dos demasiado. Y estoy orgullosa de quiénes son. Where you're going? ¿Y hacia dónde se dirigen? Podrías venir con nosotros. By the way, por cierto, if you wanted to, si quisieras, podrías venir con nosotros. To Mexico. That would be cool. A México. I would eso sería genial. Me encantaría visitarlos. Y verlos a todos en un nuevo hogar. You're almost there. Ya casi llegan. Pero... I have to be upfront with both of you. Tengo que ser franca con ustedes. What happened in Haven Point is... Lo que sucedió en Haven Point nos está alcanzando. What do you mean? ¿Qué quieres decir? Cuando estábamos en la ciudad. Y algunos algunos periódicos... Los feds definitivamente nos están rastreando en la región. Mierda. Y van a encontrarnos. Bueno. Figures. Era de esperarse. This can last forever. Esto no podía durar para siempre. Entonces. ¿Eso es todo? Sí, enano. We'll leave tomorrow. Nos iremos mañana. Verga. Can you hand me that bag, Sean? ¿Puedes pasarme esa bolsa, Sean? Ay, literalmente es el momento de pasar antes de la tormenta. That's why I brought you back here. Y yo por eso los traje aquí. I made these for the 4th of July. Las hice para el 4 de julio. Is better. Pero eso es mejor. I love those things. Oh, me encantan esas cosas que son. ¡Oh, qué cool! ¡Ay, increíble! ¡Qué cool! ¡Son globos de Cantoya! Vamos a iluminar el cielo. ¡Qué genial! ¡Güey, qué hermoso!
¡Ay, qué bonito! Ok, va. ¡Es que eso está precioso! Es que se está para... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Creo que es buen momento para dejarlo, chicos. También tengo que ir a buscar a la... A la bebé de la casa, la Andigoma. Ay. Mañana no va a haber stream. Probablemente mañana ni pasado. Mañana he pasado, pues, voy a ir de viaje a la ciudad de Veracruz. Veracruz Puerto. Así que es probable que no nos veamos mañana ni pasado. Pero nos volveremos a ver el viernes. Ya con otro stream. Creo que toca Resident 4. Creo que toca Resident 4. Así que esperemos que me deje ahorita otra vez tomar el control y ahí lo vamos a dejar, chicos. We're somewhere over the rainbow. Ay, qué bonito. ¿Están listos para partir? No. De que tengamos que irnos de nuevo. Creo que... Estoy un poco asustado. Oh, cariño. ¿Qué tal lejos está la frontera? ¿Qué tan lejos está la frontera? No tan lejos. Tal vez un viaje de 5 o 6 horas. No será fácil cruzar esa frontera. Así que voy a darles un poco de ventaja con la policía. Espera, ¿cómo? ¿Cuál es tu plan? La policía también me busca por los bosques de Nevada. So they can catch me instead of you. Así que si para atraparme a mí, logra ustedes intercambio justo. ¡Mamá! ¿Te vas a la cárcel por ayudarnos? No se trata de mí en este momento. Necesitamos lograr que ustedes lleguen a Puerto Lobos. You don't have to do this, Karen. I let you guys down before. Los defraudé antes. Oh. Esta vez no lo haré. Sabía lo que hacía cuando fui a Haven Point a buscar a tu hermano. En ese momento, sentí que era lo correcto. Y siento lo mismo. Traté de vivir sin mis propias reglas, sin importarme nada. No espero que ustedes sean como yo. Pero traten de ser fieles a ustedes. Es su vida. Don't let anybody get in the way. No dejes que nadie se intercambie porque en el camino. Haremos lo que sea necesario. Haremos todo lo que sea posible para sobrevivir. That's fair. Es lo justo. Sí, lo es. You took care of Daniel. Ya está Daniel durante todo. Desde Seattle hasta Arizona. Nobody can ask for a better brother. Nadie podrá pedir un mejor hermano o hijo. Or son. No. Okay. This is the last roundup. Wait, espera. Déjame despedirme, Joan. I'm gonna Muy bien. Voy a ir a revisar la camioneta una vez más. Antes de que se vayan.
Y no te olvides de lo que hablamos. Es tu vida, Sean. You should go see David. He has something for you. Prefiero ver, tiene okay. algo para ti. Okay. Está bien. Sería muy padre encontrarme a escribirle a Karen. Sí, vamos a escribirle. Hola, mamá. Hey, mom. I know you're better with words than me, but es mejor que yo con las palabras. Still, here it goes. Aún así, aquí va. Creo que finalmente te entiendo. Pero creo que te entiendo porque eres quien eres. Tal vez no somos tan diferentes. No renuncies a tu libertad. Ahora no renuncies a tu libertad, ¿de acuerdo? Es lo mejor que nos has enseñado. Lo mejor que nos has enseñado. Nos pondremos en contacto contigo cuando encontremos nuestra propia libertad. Muchas gracias. Te amo. Sean. Sí. Ok, vamos a dejarlo por acá antes de viajar, antes de avanzar en la siguiente parte. Chicos, los quiero mucho. Ya nos vemos probablemente hasta el viernes con algo nuevo. Y pues vamos a seguir en contacto. Van a estar, de hecho, a partir del miércoles se van a subir los videos. Se tiene que subir este. De hecho, el jueves se va a subir el de Hollow Knight y el viernes se va a subir este. Así que chicos, los amo. Nos vemos luego. Bye.